Damas y caballeros, sean bienvenidos a una transmisión más aquí en Lucha Libre CL11, su servidor Israel Bala. ¿Y qué más? Estamos iniciando, estamos arrancando para revivir todo lo que se llevó a cabo en el Gimnasio México 68 por parte de NGLL. Ahora sí que unas luchas totalmente fenomenales, unas luchas de recuerdos aquí en Guadalajara, Jalisco, eventos que ya no se veían tan seguidos aquí, que claramente NGLL lo está haciendo realidad, lo trajo para todos ustedes. Y pues bueno, como les digo, mi nombre es Israel Vale, estamos iniciando y aquí a mi lado derecho se encuentra el buen Jos Daniels. En brevemente, así comenzamos Israel Bala a este evento de Nueva Generación de Lucha Libre, donde vemos ahora sí, pues una copa de nuevos valores, donde se van a enfrentar varios elementos. Ya vemos ahora sí, el mismo Rey Águila contraatacando al mismo Dragón Yedro. Vamos a ver elementos buscando la oportunidad por esa copa de nuevos valores. Así es, mi buen Jos Daniels, estamos viendo a grandes, a jóvenes talentos de aquí de Guadalajara, Jalisco. Estamos hablando también de un hijo de cosaco, estamos hablando del mismo Rey Águila, que vino en compañía de Nuevo Titán, conocidos como Fuerza GDL. Yo creo que sí, a muchos luchadores que están aquí presentes, que han sido escuela de varias arenas alrededor de aquí de Guadalajara. Pero vamos a ver inmediatamente cómo Rey Águila en contra del Dragón Yedro. Vamos a esperar el momento que vaya a ingresar, y está ingresando inmediatamente uno de los elementos de la Arena Jalisco. Así es, mi buen Jos Daniels, rápidamente con estas acciones. Ahí estamos viendo cómo se limitó a ingresar esa plancha que se está llevando a cabo. Ahora sí que lo lleva de lado a lado con ese enganche. Se está preparando, estamos viendo las acciones abajo del cuadrilátero. Ahora sí que lo lleva con esas patadas en cascadas. Mi buen Jos Daniels, acaban de bajar unos, pero acaba de subir otro. Oye, impresionante lo que estamos viendo. Vamos a ver qué va a pasar. Mientras tanto, el luchador Riesgo va a tratar de enfrentar al hijo del cosaco. El hijo del cosaco en contra del mismo Riesgo. Luchadores de diferentes arenas, ¿eh? Arena Santa Fe en su momento y ahora Arena Jalisco. Y también la Arena Nueva Santa María, la extinta Nueva Santa María. Sí, la extinta Arena Nueva Santa María. Pero vamos a ver inmediatamente cómo el hijo del cosaco está sometiendo ahí al mismo Riesgo. Inmediatamente lo trata de llevar inmediatamente ahí, contraatacando movimientos en las variantes de las llaves con ese tremendo enganche en la lona. Ahí estamos viendo por parte del hijo de cosaco que está sacando la casta. Se está preparando Coyote, Hipócrita, quienes están impartiendo justicia en esta lucha. Ahora sí que lo está retando una vez más. Lo está llevando al centro del cuadrilátero. Busca las piernas, lo derriba. Ahí ahora sí que lo consigue castigar. Busca esa manera de poder maltratarlo, poder sufrirlo. Pero bueno, ahora sí que lo está pasando rápidamente con esas patadas. El mismo Riesgo. Y ahora sí, mi buen Jos Daniels, estamos viendo claramente cómo Coyote le está diciendo, oye, que eso no está permitido. Al parecer hay un poco de disputa, ¿verdad? Y hay un poco de disputa, y recordar a los aficionados que nos encontramos a través del chat en vivo. Usted puede comentar desde qué lugar de la República Mexicana usted nos está acompañando. Comente aquí desde qué lugar usted nos está viendo alrededor de la República Mexicana, o desde qué estado, desde qué municipio nos está viendo. Comente aquí en qué lugar nos está viendo. Así es, y también ayúdenos a compartir, a dejar su like, y recuerden que aquí en Lucha Libre CL11 traemos lo mejor de lo mejor de Guadalajara y sus alrededores. Ya estamos viendo rápidamente, mi buen Jos Daniels, cómo acaban de bajar unos y suben otros. Y suben otros. Aquí está ingresando el mismo Cracker, este luchador que no hemos visto en la arena, Roberto Paz, este que ha llegado pues a invadir este luchador. Y vamos a ver que es parte de la familia Delgadillo. Y está llegando Frailer, este luchador que debutó en la arena Jalisco. Se van a enfrentar cara a cara. Inmediatamente se están viendo los movimientos. Trata de esquivar el mismo Cracker. Así también lo hace lo mismo el mismo Frailer. Lo lleva con ese tremendo golpe, lo esquiva también. Vuelven a esquivar, se conocen a la perfección. Parece que se conocen de mucho tiempo. Al parecer se conocen, incluso podría decir que ve nomás, mi viejo Daniels, me acaban de reventar el aliento. Así es como los están sorprendiendo con esas patadas en cascadas. Y ahí estamos viendo en el centro del cuadrilátero cómo continuar las acciones. Rápidamente le meten velocidad. Salto del tigre, sí señor. Se está preparando, lo está llevando hacia escalerita al cielo. ¡Wow! Lo lleva con ese enganche de lado a lado. Se acaba de ser sorprendido con esa tacleada y se está preparando. Se viene lo bueno. Oye, movimientos muy peculiares los que estamos viendo en esta lucha. Vamos a ver cómo oye, ¿qué está pasando? ¿Cómo esta histeria está tratando de llevar con esas pinzas al mismo Riesgo? Así es, mi buen Jos Daniels, ahí estamos viendo que lo acaba de llevar con esas tijeras. Acaba de ser sorprendido por el mismo Sobek.
No sabe, ha llegado, ha ingresado al mismo Pablo Romero Jr. Lo están llevando con ese lado. Tremenda patada de compadre, lo acaban de eliminar. Y vemos cómo están tratando de dominar a la perfección. Ahí estamos viendo claramente cómo les están demostrando quiénes son los que mandan. El mismo Sobek, hoy en día conocido, popularmente conocido como Ayelotes. ¡Ayelotes! Junto a Ale Romano. Así es. Dime, José. Sí, los que han dominado los elotes, les encajan los elotes ahí. Pues ahí donde están los cojines. Ahí en donde no pega el sol. Ahí mero en donde no pega el sol. Ahí ponen los elotes. Rápidamente Sobek está respondiendo. Lo están dominando. No, que no se quiere dejar. Lo está respondiendo hacia las cuerdas. Y ve nomás cómo le acaban de sorprender con esas patadas en cascadas. ¡Wow! ¡Sale! Ha salido por encima de todo. Roberto Arevalo Zaragoza García nos está viendo la transmisión. Rey Águila está ingresando. El mismo Black Bengal inmediatamente esquiva el golpe. Él no cabe esquivar. Lo lleva con tremenda patadita. Lo entretiene. Vamos a ver inmediatamente cómo el juego de cuerdas. Qué agilidad se está cargando. El mismo Black Bengal trata de elevarse. Cuidadito. Se eleva hacia afuera. Y los vuelos acaban de iniciar. Manejos Daniels. El público que se acaba de sorprender. Se está prendiendo. Esto está subiendo de intensidad. Ahí estamos viendo rápidamente cómo lo acaba de taclar, lo acaba de derribar, se está preparando, atención, toma impulso, viene, se está a la vista, ¡oye! Y nomás, tremendo tope con hilo. ¡Qué vuelo que acaban de hacer! Impresionante los movimientos de esta lucha. Vamos a ver qué va a pasar. Está tratando de escabullirse estos luchadores. Vamos a ver qué va a pasar en estos lances. Ahí estamos viendo que también se está preparando. Se quiere unir a la fiesta. Sí, señor, viene, se prepara. ¿Pero qué segundo tope con hilo? Oye, tremendo caos que acabamos de ver en esta lucha. Se han lanzado con todo. Vamos a ver qué va a pasar, el mismo riesgo. Se va a lanzar, va a volar el mismo riesgo. Y que va a volar, así es como está aplaudiendo. Va el esquinero, rápidamente, escala, ve al cielo, apunta y dispara. Y ve cómo sale, cae ante la humanidad de estos luchadores. Han caído por encima de todo. Hemos visto demasiados cuerpos tirados después del lance que se ha lanzado estos luchadores. Pero vamos a ver cómo el mismo compañero va a volar. ¡Oye! ¡Cuidado! Ahora sí acaba de caer. Esta es una fiesta de golpes, Manejos Daniels. Los vuelos se preparan. Kraken está aplaudiendo. Está prendiendo el mismo público. Kraken, ¿qué es lo que está tramando? Hemos visto un poco de todo en estos vuelos, en esta lucha de Copa de Nuevos Valores. Ahora sí que toma la altura. Ahí en el esquinero. ¡Sale! ¡Oye! Con esa portal hacia atrás! ¡Qué mortal se acaba de aventar! Este mismo Kraken, impresionante lo que acaba de hacer, pero el riesgo no ha perdido el tiempo. Él también quiere hacer lo mismo. Está tratando de decir a los luchadores contrincantes que él tiene lo suyo. Y va a volar así inmediatamente. ¡Qué mortal hacia tornillos ha lanzado! Ahí estamos viendo claramente cómo acaba de impresionar a los demás el hijo de Cosaco, que anteriormente ya lo habíamos visto, cómo había volado. Se está preparando, el público grita una y otra vez su mismo nombre. Pablo Romero Jr. se está preparando, viene rápidamente. ¡Oye! ¡Impulso! ¡Sale desde la tercera cuerda! Y así es como tan solo el hijo de Cosaco le hizo un favor. ¡Cae ante la humanidad de estos luchadores! Se está preparando, está tomando el impulso, viene rápidamente. ¡Cuidado! ¡Riesgo llega! Oye, el mismo riesgo ha llegado con todo. Y recordarles que asistan a los eventos del 24 de septiembre. Nueva generación de lucha libre presentando carteles. ¡Y el Spanish Flyer! ¡Wow! Ve nomás cómo acaba de llevarse estos vuelos. Impresionante, Manejos Daniels. Cámara panorámica. Ve nomás, tremendo bombazo que lo acaban de llevar. Uno, dos, dice tres. Ya estamos viendo cómo Kraken ha sido eliminado. El mismo Kraken ha sido eliminado inmediatamente. Así hemos visto tremenda lucha. El mismo Frailer parece que ha llevado la disputa en esta lucha. Y recordarles que estamos en transmisión en vivo. Usted puede comentar aquí en esta transmisión y acompañarnos en lo que estamos viendo. Vamos a ver cómo Pablo Romero Jr. está tratando de esquivar los golpes. Tremenda patada de cabrito. Viene inmediatamente, lo domina. Lo lleva hacia la misma lona. Espaldas blanca. Uno, dos y tres también. Y ahí está, ahí está. Solamente al parecer fueron dos, ¿no? No, sí, fueron tres. El mismo Coyote lo acaba de decir. Lo acaba de marcar el mismo Coyote. Yo pensé también que habían sido dos. Vemos cómo Dragón Yedro lo lleva ahí. Tremendo reguilete que lo lleva hacia la lona. Y cómo lo ha llevado el mismo Pablo Romero Jr. Me parece que lo va a llegar ahora sí. Con esa tremenda alas de ángel. Y lo sepulta hacia la lona.
Lo acaba de sepultar mi ojos dañas al parecer. Se va a finalizar. Número 1, número 2, número 3 por parte de Hipócrita. Ahí estamos viendo Pablo Romero Jr. cómo acaba de ser eliminado. Así de eliminar el mismo Pablo Romero. Pero aquí vemos el mismo Black Bengali. Vamos a ver qué va a pasar inmediatamente en esta lucha. Black Bengali trata de brincar por encima de su oponente. Vamos a ver cómo lo va a llevar desde la lona. Tremendo túnel que acabamos de ver. Escalerita al cielo, brinca patadas voladoras. Cuidado, cuidado, porque no se lo esperaba el mismo Black Bengali con esas patadas voladoras hacia el mismo cuerpo. Ahora sí que lo está impulsando hacia las cuerdas. Lo levanta, lo eleva, lo deja caer con esa sencillez. Se está preparando. Ahora sí que Black Bengali está en serios aprietos porque lo están levantando con ese estilo de bomberos. Se viene rápidamente con ese rompedemantes. Veo José, se inicia el conteo número 1, número 2, número 3. Oye, así ha terminado. Así lo ha eliminado al mismo Black Bengali, pero no podía faltar. Inmediatamente está ingresando, pues parece que es el hijo del cosaco, uno de los favoritos en esta arena Gimnasio México 68, perdón. Y vamos a ver qué va a pasar. ¿Qué es lo que sucederá? No lo sabremos, mi ojos Daniels. Así es como tan solo está rápidamente las acciones. Una vez más tomando impulso, como acaba de resortear esa maroma hacia atrás. Ahí estamos viendo ayuda por parte del hijo del cosaco. Tremenda equivocación porque se acaba de comer esas tijeras. Oye, Alfredo Torres nos está viendo la transmisión. Horus Velázquez también. Vamos a ver cómo le lleva el balance de esquina a esquina, de costa a costa. Vemos cómo lo lleva hacia la misma lona. El mismo hijo del cosaco llevando los límites de la lucha libre. Y vamos a ver cómo lo lleva con esa tremenda pinza hacia la lona. Así es como lo lleva en un riesgo. Ahí estamos viendo rápidamente cómo está tomando impulso. Amenaza con volar, lo hace. Tremendo mortal que se acaba de aventar. Pero al mismo Sopé que está ingresando, el hombre está preparado para volar. Va a volar María Sandoval. Hola, buenas noches. Apenas los vi, saludos desde Misión, Texas. Y también Lucy Cuevas, buenas noches, saludos desde el Estado de México. Excelentes vuelos que nos regalan. Y va a volar Sobe. ¡Cuidado! Ya estamos viendo cómo acaba de impactar. Acaba de caer ante la humanidad de estos luchadores. Muy ojos dañas, el mismo Sobek. Tremendos movimientos que estamos viendo. Rápidamente lo levanta. ¡Wow! Rey Águila con ese estilo bomberos. Ve cómo lo está sepultando. Se está preparando estilo de casita número 1, número 2. Y nada, porque tan solo acaban de interrumpir ese conteo. Oye, ese dragón Yedro que ha venido de la Ciudad de México, un luchador que estuvo en la Ciudad de México y que ha llegado también a Guadalajara. Parece que el mismo Rey Águila ahí está tratando de llevarse los movimientos de la patada de cabrito del mismo dragón Yedro. Vamos a ver cómo va a pasar. Lo lleva inmediatamente hacia la lona. ¡Oh! Así lo ha llevado con espadas planas. Uno, dos y casi. Casi, casi nada. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí, mi buen José Daniels? Ahora sí que estamos viendo cómo acaba de interrumpir en esta lucha. Continúan las acciones. Lo acaba de recibir con esa patada. Se está preparando al estilo de bomberos. ¿Qué es lo que hará? ¿Qué es lo que está tramando este hombre? Ahí lo está preparando. Acaba de pasar por encima de él. Tan solo con ese salto. Se está preparando. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Acaba de salir del cuadrilátero. Oye, oye, riesgo. Toma la ventaja. Con ese mortal hacia atrás. Uno, dos y tres. Brevemente. Rápidamente con ese 1, 2, 3. Sobek acaba de llegar. Atacar por la espalda. Lo está sacando al cuadrilátero. Ve nomás a quien está retando. Vean, José Daniels. Se está preparando. Se viene lo bueno. Sobek. ¡Ay, elote! ¡Sí, señor! Se viene lo bueno. Se viene lo bueno. Se están retando entre ambos. Vamos a ver qué va a pasar. Parece que ha llegado el duelo de raquetazo. Vamos a ver qué va a suceder. Reta, ¿eh? Y parece que le suelta ese raquetazo duramente. Ahora sí que estamos viendo cómo Sobek acaba de recibir ese impacto del raquetazo. Se viene, le acomoda un poco la barbilla, se lo acaba de regresar, lo acaba de doblegar. La resistencia de este hombre no fue tanta como la de Sobek. Se está preparando, alas de ángel, y así es como tan solo lo está llevando hasta la lona. Inicia el conteo número 1, número 2, número 3, y ahí estamos viendo cómo rápidamente se le acaba de acabar el corrido. Oye, acaban de eliminar al mismo Danger. Vamos a ver cómo Fraile Jr. lo llevan ahí resorteando entre las cuerdas. Fraile Jr. toma la ventaja con patadas voladoras. Saca a Sobek y ahora sí va a volar. El mismo Fraile Jr. con bonita máscara que se carga con peluquita. Pero vamos a ver cómo el hijo del cosaco le acaba de saltar una patada. Ahí estamos viendo al hijo del cosaco que acaba de reingresar una vez más. Demostrar el honor, el coraje. Ahora sí que demostrar por parte de pues nada más y nada menos. Hacer el honor a su mismo padre. El mismo hijo del cosaco se está preparando. ¿Qué es lo que tramará este hombre?
Tan solo lo está llevando, le está cambiando la jugada, llevándolo hacia las mismas cuerdas. Esa patada blanca que lo acaba de detener, está tomando ese impulso. Sale con esas patadas en cascadas, lo está recibiendo. Al parecer se va a acabar, número uno, número dos. Pero nada, porque Rey Águila acaba de ingresar justo a tiempo con esos colores rojinegros. Oye, buena intervención por el mismo Rey Águila. Vamos a ver qué va a pasar inmediatamente. Vamos a ver qué va a pasar en esta lucha. Lo llevan ante el resorteo de la escuela. ¡Oye! ¡TNT! ¡Hacia la lona! ¡Así lo sepultó Rey Águila! Rápidamente estamos viendo cómo está interrumpiendo, el mismo destino está interrumpiendo estas acciones. Sí, creo que sí, mismo destino. Vamos a ver qué va a pasar en esta lucha. Entre el mismo Zomper se están mirando cara a cara. Vamos a ver qué va a pasar. Lo lleva ahí brincando por encima de todo. Lo trata de jalar con el balance de lucha de esquina a esquina, de costa a costa. Mientras tanto, el mismo Zomper así lo dan con suplex. Pero no se deja el mismo destino. Vamos a ver qué va a pasar. Esquiva el golpe, el mismo destino. Lo llevan ahí con esas pinzas de la lona. Zomper no lo encontró. No encontró otro movimiento tan especial para tratar de acabar con el mismo destino. Lo está cazando. Lo va a cazar y lo caza con esa espía lanza. Ve rápidamente. Inicia el conteo. Número 2, número. Casi se acababa. Ahora sí que para el mismo destino. Se acababa para el mismo destino esta lucha. Y al mismo riesgo lo está tratando de llevar ahí el resorteo de las cuerdas. Vamos a ver cómo lo lleva con patadita, compadre. Sacan a Zomper. ¿Y quién va a tratar de ingresar hacia el mismo riesgo? Riesgo parece que tiene mucho contrincante. Y el que está tratando de ingresar es el mismo hijo de Cosaco. El hijo del Cosaco le pone un estate quieto con ese raquetazo. Duro, le está dando el raquetazo. Lo trata de llevar ahora sí a costa a costa, esquina a esquina. Lo lleva con ese lazo, lo deja decapitadamente. Hace lo mismo, el mismo riesgo. También hace lo mismo, parece quien aguantar más de lazo a lazo. Y el hijo del Cosaco lo retiene con un lazo también. Ahí estamos viendo cómo el hijo del Cosaco está dominando en esta lucha, en este enfrentamiento. Lo está levantando al estilo de bomberos. ¡Oye! Ve como tan solo lo acaba de llevar al centro del cuadrilátero. Inicia con todo, número 1, número 2, número 3. Ahí lo tienes. Pero qué castigo del hijo del Cosaco al señor Riesgo. Pero mira, el hijo del Cosaco se ha topado ahora sí con la horma de su zapato. El mismo Zomper parece que ahora sí con el mismo destino. Y así estamos viendo rápidamente como el mismo destino se está preparando. Mi buen José Daniel, rápidamente las acciones. Ese juego de cuerdas, ve cómo lo acaba de llevar. Segundo Spear Lancer que acabamos de ver por parte del mismo Zomper. 1, 2, dice 3. Acaba de ser totalmente eliminado. Ha sido totalmente eliminado. Vamos a ver qué va a pasar, el mismo riesgo. Vamos a ver qué va a pasar inmediatamente. Lo trata de llevar con Filomena. Lo trata de conectar. Lo lleva con estilo de bombero. Y parece que lo va a llevar ahí con el destino final. El mismo riesgo está tratando de volar. Va a volar con ese mortal hacia atrás. Y ahí rápidamente número 1, número 2, número 3 por parte de ese conteo. Acaba de contar el coyote. Ahí estamos viendo cómo Zomper, el famosísimo Ayelotes, acaba de ser eliminado. Ha sido eliminado. Ya vemos ahí los ingresantes. Hijo del Cosaco, Fryler Jr., Rey Águila y Riesgo son los que van a quedarse como en Fatal de Cuatro Esquinas, los últimos que quedaron para enfrentarse en esta Copa de Nuevos Valores. La verdad, está bastante complicado, mi buen Josdan. Estamos hablando de cuatro luchadores que la verdad le han estado echando muchas, muchas ganas en estos últimos años en este bello deporte. Y vamos a ver quién va a ser el ganador de la Copa de Nuevos Valores. Y ahí estamos viendo rápidamente cómo se están dando ese giro, esa ruleta, se puede decir, de raquetazos, ese choque de patadas cuádruple. Inicia el conteo, se va a declarar empate, pero nada. Oye, un hijo del Cosaco que lo hemos visto, su debut en la Arena Santa Fe, ha llegado para quedarse con la familia de NWG Arena, Roberto Paz. Y el mismo riesgo que ha sido uno de los debutantes en la Arena Jalisco junto con Fraile Junior. Y va a volar el hijo del Cosaco con ¡wow! el tope. Tremendo tope que acaba de llevar entre segunda y tercera. Continúan las acciones arriba del cuadrilátero. Riga Águila lo acaba de esquivar. Ve nomás, Mojos Daniels. 1, 2, número 3. El mismo Rey Águila acaba de eliminar al mismo Fraile Junior. Así vemos como el mismo Rey Águila esta noche ha tratado de conseguir una oportunidad más hacia su vida. Y solamente han quedado 3 en esta lucha. El hijo del Cosaco y Riesgo están tratando de contraatacar con el que ahorita ha traído más adrenalina y energía. Ahí estamos viendo rápidamente cómo se está llevando esta alianza, mi ojos Daniel. Una tregua. Una tregua.
entre estos dos hombres, el hijo de Cosaco y el mismo Riesgo, van directamente hacia el mismo Riesgo, mueven sus años hacia el Rey Águila, perdón, lo está pasando a esquina a esquina. Ahí estamos viendo rápidamente cómo los están recibiendo con esos lazos y qué es lo que traman estos hombres, qué es lo que sucederá. ¿Qué va a suceder? Parece que luchador de la Arena Jalisco, el mismo Riesgo, y también de la Arena Roberto Paz, el mismo hijo del Cosaco, han puesto tregua con el luchador de la Arena Guadalajara, el mismo Rey Águila, y lo hacen volar por encima de la lona. Parece que los aficionados se encuentran más con el mismo Rey Águila, y vamos a ver qué va a pasar. ¿Qué es lo que sucederá? No lo sabremos, mi ojos Daniels. Ahí estamos viendo imágenes, pues, de las papas y de todo esto. Y rápidamente cambiamos de ángulo, porque no nos dejan ver. Y estamos viendo rápidamente cómo esta alianza entre estos dos hombres lo están preparando, lo levantan, lo están llevando ahí al mismo esquinero. Ahora sí, me dejo Daniel, al parecer Rey Águila está en serios aprietos. Oye, se está metiendo con la máscara el mismo Rey Águila, ¿qué es lo que está pasando? Sí, creo que sí. No está permitido. No está permitido, se está metiendo con algo muy preciado, con la misma máscara. Parece que esto debe de provocar una descalificación, una llamada de atención por el mismo Coyote, el mismo Hipócrita, que no debe de quitarle la máscara al mismo Rey Águila. Porque vamos a ver qué va a pasar. Parece que es un as bajo la manga del mismo Riesgo y el hijo del Cosaco, que han hecho una tremenda tregua y lo siguen castigando con patadas. Esas patadas en cascadas que lo acaban de recibir. Rey Águila está sudando, está bastante cansado. Número dos, pero ¿qué es lo que acaba de suceder? Fue tres, ¿no? Parece que no han sido tres, parece que nos acaba de engañar el mismo Coyote, uno de los mejores referees que existe. Yo quería aquí a Rufián de Oro, uno de los mejores referees que existen en todo Guadalajara. Vamos a ver cómo lo sepulta ahí, de cara a cara hacia la lona. Vamos a ver cómo Riesgo busca la oportunidad. Y parece que la tregua ha acabado. Acabó la tregua del hijo del Cosaco. Oye, ahora sí que estamos viendo cómo el hijo del Cosaco le acaba de tomar las patas y se las acaba de jalar como si fuera película de terror. Le acaba de decir, esto no está permitido. No sé qué es lo que está sucediendo. Esta tregua, esta alianza que se está llevando a cabo, no es bastante clara, no definen sus objetivos. Ahí estamos viendo cómo le acaba de cambiar la jugada. Oye, número 2, número 3. No se acaba de dar cuenta. Parece que el hijo del Cosaco lo acaba de impresionar con ese movimiento, con ese balance. Y Riesgo parece que no lo puede creer. No lo puede creer el mismo Riesgo. Y el mismo Rey Águila se pregunta, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer con el mismo Riesgo? Esto está bastante complicado, José Daniels. Estamos viendo el mismo Rey Águila contra Riesgo. Esta lucha aquí se va a definir quién va a ser el ganador de esta Copa Nuevos Valores de NGLL. ¿Qué es lo que sucederá, mi buen José Daniels? ¿Qué es lo que pasará? No lo sabremos. Continuamos con las acciones. Ahora sí que lo está recibiendo con esos raquetazos. Se está preparando, se levanta una vez más el buen hombre. Le está regresando el raquetazo. Ahora sí que toma un poco de impulso. La cambia la jugada. Lo recibe con raquetazo. Esa patada. Apunta al esquinero. Sale al esquinero. Escalita al cielo. Resortea. Sale con ese enganche. Ahora sí que Rey Águila está en serios aprietos. Está en serios aprietos. Vemos cómo el Rey Águila ha buscado el juego de cuerda. Lo lleva con ese enganche de la lona. El mismo Rey Águila inmediatamente. Vamos a ver cómo está tratando de esquivar los movimientos del mismo Riesgo. No se conoce. Se acaban de conocer ahorita por primera vez. Y lo lleva inmediatamente costa a costa. Juega al cuerdos. Vamos a conocer con esas tremendas pinzas. Y así es como lo está llevando. Se está preparando. Riesgo va a volar. Está amenazando con volar. Se está preparando. Ahora sí, mi buen José Áñez. Todo impulso. Sale. Tremendo tope con hilo. Así es como lo está recibiendo. Lo acaba de recibir muy bien. Acaba de hacer inmediatamente una oportunidad más. Señor Riesgo. Al señor Rey Águila. Vamos a ver qué va a pasar con esos elementos de nuevos valores. Y las grandes promesas que existen en Guadalajara, Jalisco. Luchadores que están quedándose en buenas manos en estos elementos de la lucha libre. Así es, mi buen José Daniels. Ahí estamos escuchando cómo van en el número 11. Estos luchadores se tienen que regresar al cuadrilátero. Si no, va a ser un empate completo. Eso puede convertirse en un empate completamente. Pero recordarles que la copa no, nada más se lo lleva uno. La copa... solamente hay una sola copa. Y aquí tiene que haber un desempate. Parece que Rey Águila está poniendo el mejor esfuerzo de su vida, sudando el sudor de gota. Está sudando todo lo que
lo que tiene el mismo Rey Águila, pero el mismo riesgo, es sacado por saque de bandera, por encima de la misma cuerda, pero vamos a ver cómo se acaba de equivocar Rey Águila, lo entretiene con ese raquetado. Vamos a ver qué va a pasar, el mismo riesgo. Se está preparando, viene rápidamente, lo acaba de llevar con esa J-Slip, lo está preparando, el mismo Rey Águila, al parecer, lo va a culminar. Lo va a culminar inmediatamente, lo lleva con suplex hacia la lona. ¡Qué castigo han recibido ambos luchadores! La brutalidad se está haciendo presente en esta lucha, número uno, número dos, número casi tres. Bastante, ahora sí que se pusieron los nervios de punta. Oye, aquí es el momento del destino de tu vida. Cuando buscas algo y lo quieres, tratas de hacer mucho sacrificio. Y mientras tanto, vamos a ver qué va a pasar en esta lucha. ¿Qué es lo que sucederá? La verdad no lo sabremos, José Daniels. Es algo complicado porque estos hombres están dando más del 100%. Se está preparando, riesgo, amenaza con culminarlo. ¿Pero qué está pasando? Ah, estamos viendo cómo lo acaba de llevar con ese Canadian Destroyer. Número uno, número dos y nada. Inmediatamente vamos a ver qué va a pasar. Así han puesto una vez más los castigos del mismo Hipócrita, el mismo riesgo. Inmediatamente está haciendo todo lo posible para ganar esta lucha. Vamos a ver qué va a pasar, el mismo Rey Águila en contra del mismo riesgo. Vamos a ver qué va a pasar, el mismo Rey Riesgo. Ahora sí, trata de llevar con esa patada, lo trata de elevar con ese estilo de bomberos, lo va a castigar hacia la lona, lo castiga hacia la lona, el mismo Rey Águila. Vamos a ver ahora sí que esto está a punto de culminar y lo va a llevar con ese mortal hacia atrás con ese tornillo. Ahí estamos viendo rápidamente, número 2, número 3. Y ahí lo estamos viendo, damas y caballeros, señoras y señores. Rey Águila es el ganador de la Copa de Nuevos Valores. Es el ganador de la Copa de Nuevos Valores. Aquí es una oportunidad por parte de su vida. Y creo que está totalmente con momento nostálgico el mismo Rey Águila. Está celebrando en grande después de lo sucedido en esta noche. Creo que se enfrentó a muchos elementos. Y ahí está llegando la Copa de Nuevos Valores de nueva generación de lucha libre que le ofrece esta copa. El torneo se llevó a cabo y lo ganó uno de los luchadores de la Arena Guadalajara, el mismo Rey Águila. Rey Águila, que es parte de la fuerza GDL, Mojos Daniels. Ahora sí que estamos viendo cómo las mismas modelos se están preparando, le están recibiendo con la misma copa ahí, Turi Junior, la voz más joven de Guadalajara. Ahí estamos viendo cómo Rey Águila es el ganador, los méritos, el esfuerzo, la verdad hemos visto a este muchacho cómo ha escalado, cómo ha estado creciendo poco a poco en la Arena Guadalajara, ha visitado diferentes partes de la República Mexicana, el esfuerzo que le ha dedicado a este deporte en compañía de Nuevo Titán, ahora sí que es un claro ejemplo de que si tú lo quieres, lo puedes lograr. Sí, lo puedes lograr y ya Lucy Cove está comentando, felicidades Rey Águila por esta Copa de Nuevos Valores. Y así las celebraciones grandes, querido Real Bala. Pero en unos momentos más, parece que la misma nueva generación de lucha libre tiene algo preparado para un homenaje, un reconocimiento, pues a aquellos que nos acompañan. Vamos a escuchar. Hacia este deporte, impartiendo la ley del referee en cada encuentro. No, muchas gracias por estos 45 años. ¡Felicidades! Bueno,
Bueno, mi buen José Daniels, rápidamente vamos a pasar hacia la siguiente lucha, lucha de mujeres. Estamos viendo luchadoras de diferentes partes de la República Mexicana. Estamos hablando de una quimera que viene de la Ciudad de México, Náutica, Valquiria. Estamos viendo también la misma hija de Fuerza Guerrera. Y pues bueno, esta misma Morgana, perdón, se me olvidó. Diferentes luchadoras estamos viendo esta noche. Sí, creo que sí, vamos a ver qué va a pasar. Aquí vemos a Crazy Star en contra de la misma Valkyria, tratando de contraatacar. Palanca el antebrazo de Valkyria hacia mí, a Crazy Star. Luchadores de la República Mexicana que están presentando aquí, y elementos de luchadores del Consejo de Lucha Libre. Busca espaldas planas la misma Crazy Star. No se deja la misma Valkyria. Claro que no, mi hijo Daniels. Ahora sí que vamos a pasar a leer los comentarios. Tenemos un comentario por parte de Lucy Cuevas que dice: felicidades a Rey Águila. Claro que sí, se lo merece el mismo muchacho. Eduardo Almanza, un comentario bastante largo, pero bueno, recomendación, si no te gusta lo que estás viendo, te pido de favor, de corazón, que te retires de la transmisión. Aquí no es de a fuerzas, aquí no es de huevo, mi hermano. Y pues bueno, ahora sí que hay una configuración. Si te vas a configuraciones, ahí puedes desactivar los subtítulos para que puedas así ver y disfrutar de esta lucha. Sí, creo que sí. A todos los aficionados, gracias por acompañar esta transmisión alrededor de la República Dominicana, así en Chiapas, en Veracruz, también en Zacatecas nos están viendo. Ya vemos cómo Quimera se sigue discutiendo con esa morita. Y parece que la misma Valkyria parece que trae problemas con la misma Crazy Star. Vamos a ver cómo lo lleva ahí, tratando de llevarse la lona a la misma Crazy Star. Pisotones, pisotones que le da la misma Valkyria, y parece que trae rivalidad con la misma Quimera. Ahí estamos viendo rápidamente, mi ojos Daniels, cómo la está llevando a Valkyria de lado a lado. Se está preparando Valkyria, más rápidamente es ella, le acaba de quitar el suelo, le está derribando. Va, ahora sí una vez más, Valkyria está respondiendo. Estas dos luchadoras que están respondiendo bastante bien, vemos que vienen con mucha energía. Oye, una luchadora, Crazy Star, que la hemos visto ya, pues en diferentes lugares, en Monterrey, le hemos visto en diferentes lugares como en Ocalpan. Y así también está llegando la misma hija de Fuerza Guerrera, esa luchadora que ha puesto su físico al 100% de la lucha libre. Una quimera que ya ha comentado que es la quimera monstruo, la misma quimera. Una luchadora que pues no define pues el sexo femenil o hombre, ¿no? Sí, no es ni hombre ni es mujer, es quimera. Ahí estamos viendo cómo Morgana le está retando. ¿Qué es lo que está sucediendo? Estas luchadoras vienen bastante agresivas, que a lo mejor ya tienen rivalidad de luchas pasadas. Sí, a lo mejor ya tiene rivalidad de momentos pasados. Y recordarle que Quimera es una de las luchadoras también recias en la lucha libre femenil. Y también recordar que la misma Morgana no viene de una familia muy familiar ni nada de eso. Morgana viene de una familia muy peligrosa, como es el Pirata Morgan y el hijo del Pirata Morgan. Familia, pues que son luchadores que se ponen al 100% en la lucha libre. Así es, José Daniels. Y bueno, rápidamente estamos viendo cómo Quimera se está enfrentando a la hija de Fuerza Guerrera. Ahí estamos viendo rápidamente el balance que se está llevando, ese enganche que la acaba de llevar. Se está preparando. Quimera, al parecer, está midiendo un poco las acciones de su contrincante. Ahora sí que busca la espalda, se le está llevando con este torniquete, le está preparando. ¿Qué es lo que trama la misma Quimera? Busca la misma lona. ¡Oh! La está llevando, el castigo que le está aplicando. Rápidamente Morgana acaba de ingresar justo a tiempo para evitar esta lucha. Oye, la hija de Fuerza Guerrera está tratando de llevar con las espaldas planas. Inmediatamente la trata de llevar ahí, pero Quimera le dice: stop, permítame. Tremendo torniquete que lo lleva ahí hacia la lona, la trata de cargar y parece que aquí está punto de terminar. Parece que ha terminado. Y oye, otra vez Morgana. ¿Qué está pasando aquí? Morgana se está intrometiendo en esta lucha. Ahí estamos viendo rápidamente cómo hija de Fuerza Guerrera está llevando a las luchadoras náuticas, la está llevando al centro del cuadrilátero. Valkyria está intrometiendo en esta lucha. Oye, se ha descontrolado totalmente. Vemos cómo le ponen zancadilla la hija de Fuerza Guerrera. Mientras tanto, Morgana está siguiendo a la misma Quimera y la estrella ahí hacia los mismos pasillos de la arena. La persecución duramente que estamos viendo por parte de Morgana. Mientras tanto sigue pues persiguiendo a la misma Quimera, la sigue golpeando ahí entre las butacas. Parece que Samorita se acaba de distraer un poquito, pero la hija de Fuerza Guerrera sigue golpeando a Náutica en ese esquinero. Tras la estrangulación hacia la lona, y la misma también Valkyria se cree estar. Así es, mi buen José Daniels, la verdad,
Una gran impresión que estamos bien. Bueno, la verdad estoy sorprendido. Vemos un Zamorita después de mucho tiempo aquí en un evento tan importante. Ahora sí que Zamorita ya casi no se deja ver. El Zamorita ya casi no se deja ver, parte de la familia Delgadillo. Vamos a ver qué va a pasar mientras tanto. Imágenes por todos lados que estamos viendo alrededor del Gimnasio México 68. Morgana sigue golpeando de abajo el cuadrato Quimera. Tremendo el lazo que le ponen ahí a la misma Náutica. Y la hija de Fuerza Guerrera celebrando en grande. Ahí estamos viendo rápidamente las acciones abajo del cuadrilátero. Morgana castigando a la misma Quimera. Quimera, una luchadora bastante recia que hemos visto en diferentes funciones. Como anteriormente habíamos visto a la misma Frida Echereta, que pues la verdad tuvo una gran lucha. Una gran lucha con Frida Echereta y se van al duelo requetazos. La misma Morgana no se deja. Es una luchadora Morgana escandalosa que ha permitido ponerse a nivel de la lucha libre. Vemos cómo la lleva ahí a jalones Morgana a la misma Quimera. El nivel de lucha libre de Morgana es impresionante. Ahí estamos viendo rápidamente cómo la está pasando. La está arrastrando por el mismo gimnasio. La está tomando del cuero cabelludo, subiéndola una vez más al cuadrilátero. La está subiendo una vez al cuadrilátero. Morgana sigue escupiendo hacia unos aficionados. Vemos cómo Valkyria ahí la ha preparado. La estrangulación, mordidas de la misma Morgana, de la misma Valkyria. Controversia de estas luchadoras. Y parece que el equipo de Morgana, hija de Fuerza Guerrera, parece que están al 100% en esta lucha. Crazy Star también. Mientras tanto, Náutica siendo castigada por hija de Fuerza Guerrera. Y ahí estamos viendo rápidamente cómo le está pasando, mi ojos Daniels. Cómo le está llevando de lado a lado. Estas dos luchadoras se están preparando. Ahora sí tienen a Quimera ahí arrinconada en el mismo esquinero, pasándola de lado a lado. Viene rápidamente a Valkyria. ¡Wow! La están recibiendo con ese lazo. Rápidamente, hija de Fuerza Guerrera la acaba de llevar, la acaba de impactar con ese golpe. Quimera está sudando el sudor de gota. Está en serios aprietos. Oye, está en serios aprietos. Vemos cómo han castigado, han acribillado duramente a Quimera. Parece que Quimera fuera la capitana de este grupo. Parece que Quimera, pues no la han dejado en paz ni respirar. Morgana se le fue los golpes debajo del cuadrilátero. Pero vamos a ver cómo Valkyria la trata de llevar. Esquiva el golpe, lo retiene la misma Valkyria a Náutica. Tremendo golpe que lo lleva con patadas. Tremenda patada blanca que la acaba de conectar. Y ahí estamos viendo rápidamente. Oye, ¿qué pasa por parte de Zamorita? ¡Quítenlo! ¡Quítenlo de aquí! ¡Tráiganse un hipócrita! A un mismo, como diría José Áñez, rufián de oro, porque él acaba de contar súper rápido. Esto no está permitido. Que se traigan a rufián de oro, uno de los mejores referees que puede existir en todo el mundo. Vamos a ver inmediatamente cómo el hija de Fuerza Guerrera le pone zancadilla a Crazy Star. Mientras tanto, Morgana hacia la misma Quimera sigue todavía esa rivalidad muy pesada entre Quimera y Morgana. Vamos a ver qué va a pasar en esta lucha. El control 3, 1, 2 y 3. Oye, ¡Zamorita! Muy rápido, ¿qué pasa por parte de Zamorita? ¿Qué es lo que le sucede a este hombre? Parece que ha enloquecido el mismo Zamorita. Y parece que así se ha llegado la primera caída. La hija de Fuerza Guerrera, Morgana y Valkyria. Ahí estamos viendo rápidamente, Manjos Daniels, cómo se están llevando esta primera caída. Vamos inmediatamente con la segunda caída. Valkyria se va al duelo de raquetazos a la misma Quimera. Ahí la retiene. Parece que ahora sí le están poniendo una tremenda tunda. Son 3 contra 1 hacia Quimera. Una luchadora es que había ingresado Quimera rudamente en esta lucha. Y parece que Morgana la ha puesto en un estate quieto. La trata de cargar. Ahí le pone pues inmediatamente pues los castigos duramente. Y parece que van a lanzar a hija de Fuerza Guerrera hacia sentaderas de Quimera. Ahí estamos viendo cómo Quimera está en cerros aprietos, mi ojos Daniels. Ahí rápidamente Náutica quiere, ingresa al cuadrilátero, intentar hacer algo para por parte de su equipo, de este bando, pero no logra hacer nada. No logra hacer nada con esos movimientos. Mientras tanto, el raquetazo duramente que le suelta a la misma Valkyria. Parece que se han adueñado el cuadrilátero. Estas señoritas se han adueñado al 100% del cuadrilátero. Y vamos a ver, un saludo por Noah Antón que nos está viendo en esta transmisión. Y vamos a ver qué va a pasar ahora sí, como Morgana está buscando pues vuelo y adrenalina hacia el castigo, hacia Náutica.
Y ahí estamos viendo el impacto que le acaba de dar. ¡Rápidamente! ¡Acaban de ingresar! ¡Ve! ¡Atención, mi ojos Daniels! Acaba de caer en la jauría de los lobos. De las lobas, mejor dicho. ¡Rápidamente! ¡Está pasando! ¡Ve cómo la están impactando con estas acciones! ¡Están tomando a la misma luchadora! ¿Qué es lo que sucederá? Oye, aquí está comentando Alberto Enrique. Dice, dice un saludo para esas guapuras de la lucha libre. ¡Que siga la lucha libre! ¡Ah, caray! ¡Alberto Enrique! Ahora sí que tú no te mides. Yo creo que sí, no se mide ese hombre. Y vamos a ver inmediatamente cómo siguen atacando. Daniel Arce Arón está comentando saludos de Tonalá para Celeconce. Un saludo, un fuerte abrazo desde aquí, desde Guadalajara, Jalisco. Y bueno, mi viejo Danes, vamos a continuar con todo esto. Estamos viendo rápidamente cómo los mismos aficionados están bastante contentos. Estamos viendo un público muy dividido en esta lucha por parte de estas luchadoras, porque cada una tiene su toque especial, tienen lona recorrida y sobre todo, pues ahora sí que son luchadoras de buena calidad. Son luchadores de buena calidad. Mientras tanto, la misma Valkyria ha puesto en posición. Vemos cómo están haciendo ese esquema. Tremendo codazo para la misma Crazy Star. Se han puesto totalmente de acuerdo al 100%. Así es, mi viejo Daniels. Quimera está ingresando al cuadrilátero. Se topa Morgana. ¡Oye! La está llevando de lado a lado del cuadrilátero. ¿Qué es lo que traban estas mujeres? ¿Qué es lo que harán con la misma Quimera? Quimera está enfurecida. Quiere hacer algo respecto a esta lucha. Ahora sí que estamos viendo. Tremendo esquema. ¡Cuidado! ¡Atención! ¡Quimera! ¡Náutica! ¡Están respondiendo! ¡Rápidamente! ¡Quimera viene hacia la misma! ¡Morgana la acaba de impactar! ¡Tremendo contraataque que estamos viendo en esta noche! Oye, se ha descontrolado totalmente. Ya vemos alas de ángel de Náutica. Vemos ahora sí movimientos de variante de llave contra llave. Se está llevando esta caída. Se acaban de rendir. Y la acaba de rendir. La está rindiendo. Mira nomás lo que están haciendo. Ah, estamos viendo. ¡Cuidado! ¡Qué brutalidad por parte de Quimera! ¡Ni hombre ni mujer! ¡Quimera, monstruo! ¡Está respondiendo! ¡Se están llevando esta segunda caída! Se han llevado la segunda caída peligrosamente. Quimera acaba de golpear hacia la lona a la misma Morgana, rostro hacia la cara. Ahora sí que la brutalidad de la misma Morgana, porque ella ahora sí, como anteriormente habíamos hablado, mi buen José Daniels, es una luchadora bastante recia. A mí me gustaría ver una Quimera contra Estrella Explosiva, o incluso la Checa Tormenta, o también contra Pantera, estuviera muy buena. Quimera contra la Pantera, promotores, apúntenlos. Y vamos a ver, comenzando con esta tercera caída, ya vemos ahora sí cómo se ha hecho el escándalo debajo del cuadrilátero. Náutica en contra de la hija de Fuerza Guerrera. ¡Oye! ¡Cómo se están sangoloteando! La misma hija de Fuerza Guerrera, la misma Quimera, ahora a la misma Valkyria. A la misma Valkyria, muy bien, José Daniels. Ahora sí estamos viendo cómo Valkyria rápidamente se está levantando después de lo acontecido. Morgana, ahora sí que está yendo hacia la misma Náutica. Ahí estamos viendo las acciones, este raquetazo que le está regresando. Oye, la mano muy pesada de la misma Morgana. Parece que se ha encontrado ahí a la misma Quimera. Y ahora Quimera parece que le va a hacer la vida de cuadritos. Está tratando de quitarle la máscara a la misma Morgana. Está tratando de, pues ahí, romperle la máscara. La misma Quimera, una máscara muy preciada para el mismo padre del pirata Morga, que ha sido una dinastía pesada. Una dinastía, yo iba a decir, caray, José Daniels, ¿de qué estás hablando? Pero no, tiene historia. Sí, es cierto, es muy cierto. Y bueno, rápidamente, esas patadas en cascadas, acaban de llegar Náutica hacia la misma hija de Fuerza Guerrera. Rápidamente, estamos viendo cómo está dominando la misma Náutica, hija de Fuerza Guerrera. La está tomando diferentes ángulos, diferentes acciones que están pasando, tanto abajo como arriba del cuadrilátero. Estamos viendo una Quimera que acaba de impactar con esa silla. Ahí estamos viendo arriba el cuadrilátero. La misma Náutica va a culminar a hija de Fuerza Guerrera. Oye, Náutica está tratando de llevar con jalones de greñas a la hija de Fuerza Guerrera hacia la lona. Vemos cómo se ha hecho esto descontrol. El tremendo caos hacia la lona. Lo lleva ahí Náutica. Ahora sí, castigo hacia la lona. Vamos a ver qué va a pasar. Mientras tanto, Quimera y Crazy Star están buscando a la misma Valkyria. La acaban de encontrar, ahí la tienen.
estas tres chicas están tomando a la misma Valquiria, utilizando las cuerdas a su favor, metiéndole presión, castigándola. Ahí estamos viendo rápidamente cómo está tomando el impulso. Sale con esas patadas en cascada. Tremendo castigo que le están dando a la misma Valquiria. Y no le queda de otra, se baja el cuadrilátero. Oye, oye, parece que ya no han podido ingresar Morgana, hija Fuerza Guerrera, ni en la misma Valquiria. Parece que ahora sí hemos visto que la misma Quimera sigue pues buscando una rivalidad con Morgana, la sigue estrellando ahí entre las mismas sillas, y parece que también hay algo, hay una hazaña hacia la misma hija Fuerza Guerrera Quimera. Así es, mi buen José Daniels, ahora sí que se está preparando. ¿Qué es lo que está sucediendo por parte de estas mujeres? ¿Qué está sucediendo? ¿La están tomando? ¿La van a preparar para poder llevarla de esquina a esquina? La lleva de esquina a esquina, de costa a costa. Vamos a ver con ese lazo de la misma Náutica. La trata de llevar una vez más con ese tenedor doble lazo que han complicado la misma Quimera y Kersistar. Ah, estamos viendo rápidamente desde este ángulo panorámico, mi hijo Daniels. Se está preparando. Náutica está sorprendiendo con esas patadas en cascada a las mismas sentaderas de hija de Fuerza Guerrera. Oye, esto se ha complicado para el equipo de Morgana, hija de Fuerza Guerrera. Al parecer ni Valquiria ha podido ingresar. Vemos cómo están tratando de contraatacar una por una. El mismo Zamorita parece que ya no ha hecho nada sobre esta lucha. Vemos cómo le ponen doble lazo, esquiva los movimientos, doble lazo para las mismas luchadoras. Parece que no lo pudo. Están tratando de cargar a ambos elementos. Y se resiste, Morgana se resiste. Y los va a cargar a ambos. Oye, oye, qué tremenda brutalidad que acaba de hacer la misma Morgana, mi buen José Daniels. Cómo acaba de cargar a estas dos luchadoras al mismo tiempo. Valquiria, totalmente favorecida, totalmente asustada, que acaba de subir al mismo cuadrilátero Quimera. Ahí estamos viendo cómo Quimera se acerca a la misma Morgana. Morgana está retrocediendo. Ya estamos viendo que estas dos chicas han tenido un poco de rivalidad anteriormente. Sin embargo, se está haciendo muy presente en este evento. Oye, una Quimera que la hemos visto enfrentar a varias luchadoras. Vamos a ver mientras tanto qué va a pasar. Ahí tienen a Valquiria pues en peligro. Están llevando entre el mismo lazo. Mientras tanto, Valquiria la pone inmediatamente hacia la lona. La carga. ¡Oye! ¡El beso! ¡Wow! ¡El beso de Judas! ¡Wow! Ahora sí que me quedo sin palabras. Me quedo inédito con el beso de Valquiria. De la misma Quimera hacia Valquiria. Y parece que esto ha complicado para el grupo pues de la misma Morgana y hija de José Guerrera. Ahí lo estamos viendo como Quimera está disfrutando de esta misma lucha. La acaba de sorprender con ese beso a Valquiria. Valquiria no se lo esperaba. Ahora sí que va a tener que pedir perdón la Valquiria a su novio. Sí, tiene que pedir perdón. Creo que ahora sí vamos a ver cómo la hija de Fuerza Guerrera hacia la misma Quimera. Vamos a ver qué va a pasar entre estas dos mujeres. Parece que suena muy confiada la misma Quimera. Y Morgana le dice, permíteme, yo me voy a enfrentar con ella. Parece que desde que el comienzo de esta lucha, la misma Morgana y Quimera se ha visto algo personal, querido Real Balas, ¿sí o no? Sí, la verdad sí, esta rivalidad ha sido bastante personal. Hemos visto en esta lucha y anteriormente en luchas pasadas que han venido aquí a Guadalajara, Jalisco. Ahí estamos viendo cómo Quimera se está presentando ante el público, Quimera está siendo apoyada por parte del público tapatío. Vamos a ver cómo se ha topado con un muro la misma Quimera. Parece que le está diciendo Morgana que se ponga más astuta, y parece que Quimera se vuelve a topar y parece que pone más muchísima resistencia a la misma Morgana. Ahí estamos viendo a Morgana que la está llevando, la acaba de taclear, la acaba de llevar hasta la lona, la está derribando. Morgana va hacia las cuerdas, esa plancha rápidamente se está llevando este juego de cuerdas. Atención, mi buen José Daniels, ese enganche. Quimera acaba de ser sorprendida con ese enganche. Morgana le está pidiendo al público que se repite la acción. Sí, señor, pero ahí estamos viendo cómo la está llevando hacia el mismo esquinero. ¡Cuidado! ¡Atención! ¡Oye! Se acaba de equivocar. Quimera toma la ventaja con patadas voladoras. Ahora sí, parece que Morgana se ha equivocado muy bien. Tremenda patada que la acaba de conectar directamente en la cara. Vamos a ver cómo Quimera ahora sí está tratando de llevar a la lona pues una de las personas más fuertes que se había visto en el equipo contrario. Patada caída tiene Quimera. Quimera dominando a la perfección a la misma Morgana. Ahí estamos viendo cómo Morgana se está levantando.
le está ayudando a la misma Quimera. Otra vez con ese enganche que estamos viendo. Ahora sí, se está preparando. El mismo Zamorita le pregunta que si se rinde o no se rinde. Pero ve nomás, que acaba de ingresar al cuadrilátero. Estamos viendo Hija de Fuerza Guerrera, cómo acaba de tomar del cabello a la Quimera. Se lo acaba de jalar y le está preparando ahí en el esquinero. Oye, la Hija de Fuerza Guerrera ha buscado de costa a costa, de esquina a esquina. Inmediatamente la lleva con esa patada, la entretiene un poquito. La Hija de Fuerza Guerrera toma con ese enganche hacia la lona, hacia Quimera. Vamos a ver qué va a pasar. Parece que ya se ha quedado un poquito de caos. Tremendo lazo que ha llegado. Tremendo lazo que viene también Hija de Fuerza Guerrera. La está tratando de llevar ahí. Pone inmediatamente rodillazos, patadas, rodillazos en la misma, en el mismo esquinero. Y ahí estamos viendo cómo le está tomando una vez más Mojojos Daniels. Se está preparando, se viene lo bueno. Ahí estamos viendo cómo Hija de Fuerza Guerrera se prepara. La acaba de culminar. Yo digo que sí. Número uno, número dos. Oye, ¿qué pasa por parte de Zamorita? ¿Por qué dejó de contar? Parece que se acaba de cerrar un poquito Zamorita. Yo digo que ya lo quiten, por favor. Sí, que ya lo quiten, que se traigan a Rufián de Oro. Oye, ese baile sexy está tratando de impresionar a misma Crazy Star. Pues ahora sí que no solamente a Crazy Star, sino que también al mismo público de Tapatío, Mojojos Daniels. Ahí estamos viendo cómo la acaba de recibir con esa patada. La acaba de frenar, la acaba de poner un stop. Le acaba de poner un stop. Vemos inmediatamente a Israel Bala cómo Crazy Star toma la ventaja de cuerdas y lo lleva con ese lazo. Ahí con ese lazo le acaba de responder Sexy Star. Ahí estamos viendo Crazy Star, perdón. Ahí estamos viendo rápidamente el conteo por parte de Zamorita. Como siempre es muy rápido el Zamorita, pero a veces muy lento. ¿Qué es lo que pasa con él? Y parece que ahora sí lo lleva con ese lazo. Lo trata de llevar de costa a costa. Parece que se resiste. Crazy Star lo lleva. Le impresiona con ese lazo. Ahora sí la trata de llevarse a la lona. Zamorita se distrae un poquito. Patada tras patada. Crazy Star inmediatamente busca inmediatamente. ¡Oye! ¡Qué patadas voladoras! Esas patadas, y así inicia el conteo, Mojojos Daniels. Cuidado porque Valkyrie acaba de ingresar justo a tiempo para interrumpir en este conteo. Ahí estamos viendo cómo Zamorita se acaba de enojar un poquito. Dice, pues yo me quito de aquí. Ahí estamos viendo rápidamente cómo Valkyrie está respondiendo ante Crazy Star. La está sepultando con ese lazo. La acaba de dejar, ahora sí, totalmente inconsciente. Y se está levantando una vez más. Por un momento se le cae el rostro, pero vamos a ver inmediatamente cómo la lleva hacia la lona. Ahora sí, vamos a ver cómo Valkyria va a tratar de culminar. Está tratando de culminar y parece que Náutica lo acaba de impedir. Náutica está ingresando en este combate, en esta misma lucha, Mojojos Daniels. Ahí estamos viendo cómo le está tomando para poder llevarla hacia las mismas cuerdas. Ahí estamos viendo respuesta por parte de Valkyria. La está respondiendo. Ve nomás esas tijeras que le está llevando. Náutica le está demostrando de dónde viene, de qué está hecha. Y ahí estamos viendo a tremenda Filomena que la acaba de conectar. Esa Filomena que la conectó directamente a la quijada. Esquiva el golpe. También la Filomena es conectada para la misma Náutica. La misma Valkyria parece que patada voladora. Han sacado circulación a la misma Náutica. Y Valkyria va a volar. Va a volar inmediatamente. Está buscando vuelo y así se le lanza a la misma Náutica. Así es como tan solo acaba de salir tras el filo del esquinero, perdón, el filo del cuadrilátero, José Daniels. Estamos viendo cómo está tomando la misma Hija de Fuerza Guerrera hacia la misma Crazy Star. La está pasando. Cuidado porque Quimera está ingresando al cuadrilátero. Morgan está respondiendo. Esta lucha puede ser que se pueda terminar. Cuidado, José Daniels. Ahora sí que estas dos luchadoras están en serios aprietos. ¿Qué es lo que están tramando? ¿Qué esquema? ¿Qué es lo que quieran hacer? Oye, están preparando algo hermoso. Crazy Star parece que se ha quedado enredada entre las mismas piernas de Ima Quimera. Y parece que ahora sí, al estilo de caballo, ahora sí, parece que esa variante de movimientos va a terminar. Y parece que va a terminar. Así terminó. Hija de Fuerza Guerrera, Morgana y Valkyria se han llevado esta victoria de esta noche de la tercera caída. Ahora sí, Mojojos Daniels, estamos viendo cómo estas mujeres, estas luchadoras, se están llevando a la victoria. La verdad, te soy muy, muy honesto. Vimos una Quimera muy recia en esta noche. Sin embargo, vimos que en equipo no se trabajó muy bien. Creo que sí, parece que había pues inconformidad por parte de ellas. No, una buena comunicación, ¿verdad? Sí, claro que sí. Ya ahí lo estamos viendo, Mojojos Daniels, como tan solo estamos llegando al final de esta mitad de evento. Sí, creo que sí, gracias a los compañeros, a todos que nos ven a través de Lucha Libre 011. Y recordarles
que tenemos todavía resúmenes de lucha libre y recordarles que sigan asistiendo a los eventos de lucha libre. Así es como tan solo, cuídense mucho, nos vemos, hasta la próxima, bye.